¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Democracia y Elecciones. Los saluda Carla Burga Cisneros. Y Renzo Rodríguez. Vamos a dar inicio al primer bloque Despertar Ciudadano. Empezamos entonces. La Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú vienen trabajando desde hace 10 años en la inclusión de la mujer como representantes en cargos públicos. La presidenta Lourdes Huanca nos explicó la agenda con las distintas actividades que desarrollan en incidencia política con la meta de llevar sus propuestas al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Van a asumir cargos, también como van a candidatear para ser regidoras, alcaldesas, consejeras y como también congresistas, ¿no? Esa es la mirada que se ha planteado hacia 2021 hacia adelante. Ya tenemos que dar los pasos cualitativos y cuantitativos, ¿no? A una mirada de desarrollo también, que las mujeres no solamente pues estamos ya como dirigentes, sino cómo asumimos también otro rol para poder legislar, ¿no es cierto?, dentro de nuestros espacios, ¿no? Que las mujeres no solamente puedan ser dirigentes de su comunidad, sino también asuman el rol de poder legislar dentro de otros ámbitos, es uno de los puntos por los cuales la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú viene trabajando arduamente para lograr mayor representación en cargos políticos, según lo que nos cuenta la presidenta de dicha federación, Lourdes Huanca. Que es necesario que nos empoderemos políticamente, que las mujeres tenemos clara una posición política ideológica al respeto al derecho de nuestro territorio, porque nosotras como mujeres campesinas tenemos dos piedras claves en nuestra casa, en nuestra organización. Uno es en defensa de nuestros derechos como mujeres y el otro es en defensa de la soberanía alimentaria, que tiene que ver el territorio, tiene que ver el agua, la semilla y todo el respeto a nuestra cosmovisión. El 18 de agosto, esta federación que tiene entre sus filas a dos mujeres que cumplen el rol de alcaldesa y de regidora en un municipio en el Cusco, cumplió 10 años de fundada y ya se encuentra en el sur, norte, centro y selva oriente del país, es decir, en 22 regiones y con un aproximado de 126.000 mujeres. Una iniciativa de diferentes mujeres que verdaderamente nos hemos sentido invisibilizadas dentro de los espacios de las organizaciones mixtas. Entonces, una de las cuales, por eso asumimos el reto y el rol de decir que las mujeres también tenemos capacidad para podernos organizar. Entonces, principales objetivos para podernos adentrar a esta brecha de organizar, de articular, de sumar fuerza y hacer la trenza de la unidad, era cómo las mujeres nos tenemos que empoderar económicamente, socialmente, políticamente, hacia la mirada del desarrollo de nuestro país, ¿no? Lourdes Huanca comentó que actualmente la FEMMUCARINAP recibe el respaldo de Flora Tristán, Aurora Vivar, Demus, como otras instituciones y organizaciones aliadas con las cuales se han sumado a la lucha de no violencia contra la mujer. Imagínese usted que en las zonas rurales, ¿cómo es el feminicidio? Que muchas veces lo matan a la mujer y no está visto, no está mirado y etcétera. Entonces, a nivel nacional asumimos ese rol y tanto en el sur, en el norte, en la selva, hemos también trabajado en coordinación con las diferentes instituciones. Estas mujeres han elegido en un congreso a su nueva junta directiva y definido una agenda para desarrollar distintas incidencias políticas que consideran fuertes. Una de ellas se llevará el 18 de octubre con un pasacalle para plantear sus propuestas al Poder Legislativo y Ejecutivo. En el marco de la conmemoración de los 207 años de independencia de Ecuador, los colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones participaron en la bicicleteada Ecuador-Perú pedaleando juntos, organizada por la delegación diplomática del país vecino. Una delegación del Jurado Nacional de Elecciones, encabezada por el jefe de servicios al ciudadano Luis Grillo, participó en la bicicleteada Ecuador-Perú pedaleando juntos, en el marco de la conmemoración de los 207 años de independencia del Ecuador. Más de 2.000 personas entre peruanos y ecuatorianos que residen en el país se unieron en esta bicicleteada que inició a horas de la mañana en la Plaza de Armas, pasando por toda la avenida Arequipa hasta el Parque Kennedy, concluyendo en el Parque Washington con la clausura del evento. Queríamos que la conmemoración diplomática
saliera fuera del ámbito oficial y se proyectara a la ciudadanía. Y hemos tenido una respuesta maravillosa, como hemos podido ver varios miles, diría yo, de personas que nos han acompañado el día de hoy, peruanos, italianos, norteamericanos, holandeses, de muchas nacionalidades. Y que buscamos en el fondo también difundir el uso de la bicicleta como un medio de transporte que no contamina, que descongestiona las ciudades y que contribuye a mejorar la calidad de vida, evitando el sedentarismo y propiciando el ejercicio. Así que estamos muy, muy contentos y con el enorme apoyo que hemos recibido de distintas instituciones, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, que nos han apoyado con una delegación el día de hoy. Así que yo creo que hay que volver a repetir esta muy linda y positiva experiencia. La ocasión tuvo como objetivo unirse para promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo y que contribuye a evitar el sedentarismo. La presencia del organismo electoral significó el reconocimiento a la libertad democrática alcanzada por el país hermano hace más de 200 años. Efectivamente, esa es la primera gran bicicleteada que hemos coorganizado la Municipalidad de Lima con la Embajada de Ecuador. El motivo ha sido los festejos por el aniversario patrio de la República Hermana de Ecuador, pero nosotros trabajamos con ellos desde el año pasado, desde principio de año, porque los objetivos son los mismos: difundir el uso de la bicicleta. Promover el uso de la bicicleta en nuestra Lima es importante para descongestionar las vías. El embajador del Ecuador también es consciente de ello. Así es, definitivamente. De hecho, nosotros en la embajada propiciamos que los funcionarios vengan a trabajar en bicicleta. La idea es justamente esa, ¿no? Que no sea solo el domingo por una bicicleteada, sino que sea un ejercicio regular, periódico, que incorporemos en nuestra rutina diaria la bicicleta como medio de transporte. Y Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, anunció que iniciará la campaña nacional para promover reformas institucionales entre la ciudadanía. Son 32 propuestas, entre las que se encuentran están las modificaciones y cambios para mejorar los procesos electorales. La Asociación Civil Transparencia, mediante su secretario general Gerardo Tábara, informó que se están afinando los últimos detalles para iniciar la campaña a nivel nacional de movilización ciudadana para una reforma institucional. Entre las propuestas que se difundirán están las modificaciones y cambios para mejorar los procesos electorales, el funcionamiento del Congreso de la República, el sistema judicial, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a la transparencia en la gestión pública. Para ello, Transparencia ha elaborado 32 propuestas prioritarias que se harán de conocimiento público en todas las regiones en donde se encuentra su red de voluntariado, que consta de 2.000 jóvenes. La idea es que los ciudadanos de estas regiones y también instituciones de toda índole se sumen a ellas a través de sus firmas y así hacerlas llegar al Congreso de la República. Tras el último encuentro nacional de la Red de Voluntariado de Transparencia en la capital de Lima, se acordó que las acciones de difusión consistirán en foros públicos, eventos descentralizados y charlas en universidades a través de videos y material impreso, donde se explique cada una de las propuestas y su importancia de hacerlas efectivas. En estas jornadas estuvieron presentes los 35 coordinadores de la red y también participó el recién nombrado presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, Alan Wagner. El ex canciller y ex agente que nos representó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la controversia por la delimitación marítima con Chile, reemplazará en el cargo al embajador Felipe Ortiz de Ceballos, quien asumió la función desde el año 2015. Cabe resaltar que los voluntarios de Transparencia son jóvenes que ejercieron la función de observadores electorales durante la campaña presidencial y congresal, cuyos informes fueron presentados en el portal de la Asociación Civil para conocimiento de toda la población. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección de Educación, ha elaborado una constitución diseñada para escolares, llamada Aprendamos con la Constitución. Dicha herramienta se encuentra en etapa de validación en colegios estatales, contribuyendo así a la formación cívica y ciudadana. La Constitución para Niños, elaborada por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones,
llegó a manos de estudiantes del Colegio Micaela Bastidas de Villa María del Triunfo, como parte de la etapa de validación de dicho material educativo, que es una adaptación de la Constitución Política del Perú dirigida a escolares de quinto de primaria a quinto de secundaria. Bueno, yo cuando lo leí me pareció más interesante porque veía las imágenes y me hacía entender, y también vi de que incluyen a niños de la costa, de la sierra y de la selva. Porque en primero, ahí también con esas imágenes podemos ver de que en todos los estes podemos ver de que todos son, no solo porque sean de diferentes lugares, van a ser, uno va a ser más superior que los demás. Medalid Arévalo, representante de la Dirección Nacional de Educación, aseguró que esta iniciativa nace con el fin de que los niños conozcan sus derechos ciudadanos de una manera más fácil y asequible a su edad. En la Dirección Nacional de Educación y Formación Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, tiene una de sus funciones es la de contribuir a esta formación ciudadana de los estudiantes en el ámbito escolar. Y a través de ello es que nosotros impartíamos talleres, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, a formación ciudadana, valores democráticos, y ahí es que nos damos cuenta de que hace falta que los niños conozcan también de sus derechos para una mejor convivencia, ¿no? Entonces, a raíz de esto nace la iniciativa de elaborar una constitución, pero adaptada para ellos, ya que vemos que nuestra constitución es ¿no? de repente con artículos muy, muy subjetivos y que no se puedan entender. Sabemos que sí hay constituciones que han elaborado otras instituciones, pero nosotros queríamos darle un toque más amigable y que sea más cercana y comprensible a los niños. Arévalo explicó que el proceso de desarrollo de esta constitución tuvo una primera fase de diseño, de elaboración, luego vino la etapa de las adaptaciones de los textos para finalmente ser presentado al Ministerio de Educación, quienes hicieron algunas observaciones, las cuales ya han sido levantadas. En coordinación justamente con ellos y en reuniones con la Dirección de Educación de Lima Metropolitana, es que se conformó un equipo el cual está destinado a hacer la siguiente etapa, que es la de validación a través de los docentes y de los estudiantes con representantes de cada UGEL. Asimismo, Medalid Arévalo comentó que también han elaborado productos lúdicos que vayan de la mano con esta constitución escolar como un paquete de formación ciudadana para estudiantes. Hace 2 años hemos partido también con la elaboración de unos productos que son juegos, materiales lúdicos, que son eran parte de, también de un proyecto piloto de ludoteca escolar. Y estos productos, lo que nosotros pretendemos ahora que junto con esta constitución forme parte de un kit de formación ciudadana destinado a los estudiantes y que en el marco de nuestro convenio interinstitucional que tenemos con el MINEDU se pueda reproducir y que llegue a todos los colegios que esté destinado en sus bibliotecas o ludotecas para que sea de material en la constitución de consulta por los docentes y usado en equipos por los estudiantes y los materiales lúdicos al igual sean utilizados e incorporados en sus sesiones de aprendizaje, ¿no? Y puedan reforzar y fortalecer así nuestra cultura democrática. La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones en este proceso de validación ya ha visitado 2 colegios y se ha podido recoger buenos comentarios sobre esta constitución, tanto de los docentes como de los estudiantes. Sobre todo, han resaltado el valor de incluir a personajes de la costa, sierra y selva, además de contener ejemplos sencillos de su vida cotidiana. No, realmente yo me he quedado sorprendida con este trabajo porque es un recurso que realmente a nosotros los docentes nos va a facilitar. Sobre todo para los chicos es muy interesante, es muy didáctico, les va a llevar bastante a una buena lectura y a una buena comprensión y sobre todo llegar a una reflexión adecuada. Así como nos presentan acá las imágenes, desde ya te están mostrando que hay una inclusión, ¿no? Porque las imágenes nos muestran niños de las regiones de nuestro país y realmente son muy motivadoras para que los chicos puedan tener esa animación a leerlo, ¿no? Sí, comprende bien con los dibujos. El derecho y el dibujo es más comprensivo. Me ha parecido muy bien y muy bonito. Este libro tiene todos nuestros derechos, tanto como humanos como niños también. Dibujos, escrituras y personajes.
Jurado Nacional de Elecciones se sumó a la celebración del 37º aniversario del Centro Ann Sullivan. Desde el año 2003, el máximo ente electoral cuenta con un convenio interinstitucional para incorporar a personas con habilidades diferentes como personal de la institución. El Jurado Nacional de Elecciones tiene dentro de sus políticas la contratación de personas con habilidades diferentes. Por ello, se sumó a la celebración del aniversario número 37 del Centro Ann Sullivan del Perú. Nosotros hemos participado de esta fiesta precisamente reconociendo que nuestra institución cuenta con Joana Aste, que es nuestra trabajadora que participa de Ann Sullivan. Lo que viene promoviendo el Jurado Nacional de Elecciones es incorporando personal con habilidades diferentes que puedan asumir de manera responsable y de manera comprometida una tarea especial dentro de la institución. Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano, informó que desde el año 2013, el máximo organismo electoral cuenta con personas de habilidades diferentes en sus listas de colaboradores, gracias al convenio con Ann Sullivan. Marcos Ramírez y Joana Aste fueron los primeros en llegar al Jurado Nacional de Elecciones y desempeñar los roles que les asignaron de acuerdo al área de trabajo. Hasta la fecha, Joana se mantiene. Lo que ella hace es la recepción de todas las actas electorales a nivel nacional y lo que hace es la clasificación de estas. Entonces ya ella ha tenido una primera experiencia en el proceso anterior y lo que nos facilita a ella con el trabajo es la clasificación de todas estas actas. Hace la verificación y la constatación del buen estado de cada una de ellas y las clasifica, ¿no?, dependiendo del ámbito de origen. La integrante de Servicios al Ciudadano cuenta con un coach que es enviado de la institución Ann Sullivan para monitorear y supervisar su progreso como persona independiente. Para poder verificar y constatar que efectivamente Joana es cada vez más independiente y autónoma para el ejercicio de sus funciones. Esta coach viene una vez por semana y el resto de los días ella está bajo la supervisión y el acompañamiento de Miriam Cáceres, que es la responsable del archivo general de nuestra institución. Lo que ha venido haciendo Ann Sullivan durante estos 37 años son convenios con distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, para poder generar espacios de educación, desarrollo, habilidades y destrezas de este segmento de personas. Se ha podido ver los frutos y resultados de esta organización educativa, es que muchas instituciones públicas y privadas hemos apostado también por ello. Tal es así que lo que hacemos nosotros ahora es incorporar a estos ciudadanos para que puedan también laborar con nosotros y puedan pues desempeñarse como cualquier ciudadano, ¿no?, sin ningún tipo de distinción por sus habilidades que son distintas a las nuestras. Con el nombre Reforma Electoral en Marcha, el Jurado Nacional de Elecciones estrenó un nuevo programa de televisión bajo la conducción de Fernando Rodríguez Patrón. El espacio está dedicado a incentivar el debate sobre la reforma electoral a través de entrevistas a expertos electorales, politólogos y miembros de los partidos políticos. Una nueva producción se suma a la parrilla de programación que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones a través de su canal de televisión JNE-TV. Este lunes 15 de agosto se estrenó el programa Reforma Electoral en Marcha bajo la conducción de Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas con más de 10 años de experiencia en el cargo. El espacio está dedicado a incentivar el debate de la denominada reforma electoral a través de entrevistas a expertos en temas electorales, políticos y hasta representantes de los partidos. Estamos tratando de incentivar que se abra el debate sobre aspectos que van a incidir directamente en la calidad de nuestro sistema electoral, en formular propuestas. La importancia radica en que cuanta más gente tenga acceso a esta información, el debate va a ser más alturado, con mayor conocimiento. Esta ventana que el organismo electoral pone al alcance de todos los peruanos a través de los canales 44 en analógico y 516 en digital de la señal de Movistar busca poner en agenda de interés nacional la importancia de una discusión profunda para mejorar la normativa electoral y con ello fortalecer el sistema democrático del país. Los temas que estamos obviamente trabajando son básicamente los que se han impulsado dentro de las iniciativas legislativas
que ha propuesto, como ya lo había mencionado, el sistema electoral, que pueden ser temas de democracia interna, los cambios en la normativa, como pueden ser los de la ley 30414, las cuotas de género, y esos básicamente son los temas que se van a englobar a la producción del programa, ¿no? Los temas forman parte de la campaña del Jurado Nacional de Elecciones, que busca promover la aprobación de los mismos por el Congreso de la República con miras a las elecciones regionales y municipales del 2018, uno de los procesos con mayor carga procesal. El primer programa tuvo como invitado al experto en temas electorales José Tello Alfaro, que desarrolló la democracia interna en las organizaciones políticas. En los próximos programas estarán los especialistas José Villalobos con el tema financiamiento en los partidos políticos y Jorge Jáuregui Mendieta tratando sus propuestas respecto a modificaciones a la normativa electoral. Lo que buscamos es que los entrevistados obedezcan a determinadas características, que, por ejemplo, que sean conocedores de la materia electoral, que hayan tenido experiencia en procesos electorales, que tengan algo importante que decirnos desde su perspectiva, ¿no? Por un lado, podrán ser expertos en temas electorales, podrán ser miembros de partidos políticos, podrán ser también, por ejemplo, personal que o gente que viene de los medios, de la prensa, o políticos directamente. La idea es darle un enfoque desde varias perspectivas a un mismo tema central, que es la reforma electoral. Ya no hay excusas para que los electores desconozcan la normativa electoral, pues los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana podrán conocer de cerca diversas perspectivas de las principales propuestas del sistema electoral, de los partidos políticos y de la sociedad civil. No te lo pierdas. Y desde esta semana en JNTV distintas personalidades se sumaron a la campaña por la reforma electoral. Periodistas y artistas respaldaron la necesidad de su pronta aprobación en el Congreso con la finalidad de que se encuentre lista para las elecciones regionales y municipales 2018. Como parte de la campaña Reforma Electoral en Marcha del Jurado Nacional de Elecciones, periodistas y otras personalidades se han sumado y a través de distintos mensajes mostraron su respaldo para hacer posible este cambio necesario en nuestras leyes electorales. De esta manera, el organismo electoral pretende que todos los peruanos conozcan qué es lo que se pide y se sumen a la causa para solicitarle al Congreso la aprobación de las medidas con urgencia para las elecciones regionales y municipales 2018. Todos los partidos políticos tienen que cumplir con la ley electoral. Participen de manera obligatoria en las elecciones internas de cada agrupación y partido político. Esto es muy importante porque tenemos que formalizar al país y la ley está para cumplirse. Esta semana, el canal JNETV inició la difusión de los spots en los que Carlos Cornejo, Federico Salazar, Mónica Delta, Javier Echevarría, Luis Núñez, Valia Barak, entre otras personalidades, señalan la importancia de los aspectos que debe tener una reforma electoral. La campaña promueve el debate de las propuestas sobre financiamiento de partidos, la intervención de los entes electorales en los comicios internos partidarios, el ajuste a la ley de dádivas durante campaña electoral, la cuota de género nativa y juvenil en las listas electorales, la ampliación del cronograma electoral, así como la no modificación a la legislación antes, cerca y durante el proceso para evitar inconvenientes como las tachas al momento de fiscalizar, situación que se vivió en las últimas elecciones. Para profundizar en estos temas, el Supremo Ente Electoral también ha visto conveniente crear un espacio televisado con el fin que más gente se entere y tenga una opinión sobre lo que se quiere lograr. Por ello, los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Patrón, conduce el programa Reforma Electoral en Marcha, que incentiva el debate con especialistas en materia electoral y desarrollan sus planteamientos y la repercusión positiva que estas modificaciones tendrían en el sistema electoral actual. Asimismo, esta campaña se replicará en las redes sociales para llegar a más peruanos a nivel nacional e internacional. En Facebook, encuéntranos como Jurado Nacional de Elecciones Perú. Visita también nuestra cuenta de Twitter, @JNE-Perú, para mantenerte más informado con las últimas actualizaciones y actividades que traerá esta campaña.
Sintonice todos los días desde las 6 de la mañana el canal 44 y 516 del Jurado Nacional de Elecciones en la señal de Movistar TV. El Jurado Nacional de Elecciones a favor de la reforma electoral. Y es momento de hacer nuestra primera pausa del programa. Así es, pero no se muevan que ya regresamos con nuestro bloque electoral. Continuamos en Democracia y Elecciones. Vamos a dar paso a nuestro bloque electoral. Iniciamos entonces el bloque porque la Comisión de Constitución del Congreso de la República llevó a cabo su primera sesión, en la que nombraron a los congresistas que integrarán los tres grupos de trabajo. Patricia Donaire, presidenta de la Subcomisión de Reforma Electoral, informó que cuentan con 120 días para estudiar el marco normativo y elaborar propuestas legales y constitucionales en esta materia. El último martes se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, bajo la presidencia del congresista fujimorista Miguel Torres. La mesa de trabajo aprobó la conformación de tres grupos de trabajo, con la presencia del vicepresidente del grupo Mario Cancio y el secretario Gilmer Trujillo. Tras un gran debate para nombrar a los legislativos que participarían de estas tres subcomisiones, se llegó a un consenso y nombraron de la siguiente manera. Patricia Donaire, congresista de Fuerza Popular, será la coordinadora del grupo de trabajo sobre el estudio de la reforma electoral. Ella trabajará de la mano con los parlamentarios Gilbert Violeta y Marisol Espinosa. Es el momento para hacer las reformas electorales porque y hemos visto que en el proceso electoral anterior hemos tenido leyes de último minuto que han venido a modificar las reglas de juego y que finalmente han terminado en un proceso bastante caótico. Donaire informó ante JNE Noticias que cuentan con 120 días para estudiar el marco normativo y elaborar propuestas legales y constitucionales para la presentación de proyectos dentro de la comisión, como el caso del Código Electoral, por lo que esperan que ante el Pleno del Parlamento sean aprobados. Para trabajar este tema es la propuesta de Código Electoral presentada por el jurado y también la de Código Procesal Electoral. Hemos hablado mucho de la reforma electoral sustantiva, pero no hemos hablado de la adjetiva, así que también va a ser importante tocar el Código Procesal. Ojalá el tiempo nos alcance. Asimismo, adelantó que trabajarán con los representantes y constitucionalistas renombrados de entes electorales como OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Héctor Becerril, por su parte, se manifestó inconforme con la ley que prohíbe la entrega de dádivas en época electoral y con el voto preferencial. El tema de las dádivas que hicieron tanto daño en la campaña, yo creo que si eso lo mantenemos en campaña de este nivel de gobiernos regionales y municipales, el jurado va a colapsar. Entonces creo que eso es urgente que se toque. En el voto preferencial en realidad hace mucho daño a la institucionalidad de los partidos políticos. Yo creo que si fortalecemos la democracia interna, fortalecemos los partidos políticos, yo creo que debería en esa medida desaparecer esta forma de elección. En el segundo grupo de trabajo se tratarán los temas de control constitucional de los actos normativos dados por el Poder Ejecutivo, en el que Úrsula Letona será la coordinadora y sus apoyos serán Vicente Ceballos, de Peruanos por el Cambio, y Javier Velázquez Quesquén, de LAPRA. El último conjunto parlamentario será liderado por Miguel Castro, del Partido Naranja, y apoyarán Johnny Lescano, de Acción Popular, y Horacio Pacori, de Frente Amplio, quienes verán sobre la evaluación, estudio y mejora del reglamento interno del Congreso. Las bancadas Peruanos por el Cambio y Frente Amplio presentaron en el Congreso de la República dos proyectos de ley relacionados a la muerte civil y a la imprescriptibilidad por delitos de corrupción de funcionarios, así como la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú. El último jueves en el Congreso de la República, las bancadas de Peruanos por el Cambio y Frente Amplio presentaron dos proyectos de ley. Zacarías Lapa, parlamentario del Partido de Mendoza, presentó ante el Pleno las propuestas de la muerte civil y de imprescriptibilidad por delitos de corrupción. La muerte civil es la inhabilitación perpetua, es decir, para siempre, para ejercer la función pública cuando se ha ido sentenciado y cumplido condena por cualquier delito referido a la corrupción de funcionarios. Según la novena encuesta nacional sobre corrupción del año 2015,
este delito ha ido en aumento en el país en los últimos 5 años. El parlamentario de Huancavelica planteó en su segundo proyecto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, lo que significa que las investigaciones que se lleven a cabo por la presunción de estos delitos no se agoten debido al tiempo transcurrido. En países como Bolivia, Ecuador y Venezuela ya existe. Estas propuestas ya habían sido presentadas por bancadas del antiguo Parlamento, pero ninguna tuvo éxito en la Comisión de Constitución. Esta vez, el presidente de dicho grupo de trabajo, Miguel Torres de Fuerza Popular, verá si le da prioridad para emitir un dictamen positivo o negativo a ambos proyectos de ley. Por otro lado, la bancada de PPK propuso la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, la cual refiere que los funcionarios públicos que manejen fondos del Estado deben de generar una declaración jurada de bienes y rentas para la posesión de sus cargos. Lo mismo pretende hacer con el artículo 139. Y luego que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil hiciera entrega del DNI electrónico al presidente de la República, el gerente de certificación explicó para JNTV los beneficios de este nuevo documento nacional de identidad para la modernización del país. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregó al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, su DNI electrónico como inicio de la etapa de masificación de este documento hacia los ciudadanos. La entrega que se hizo al presidente de la República por parte del jefe nacional de RENIEC, Jorge Iribarren Lasso, lo que se ha iniciado, y eso fue lo que se anunció en la entrega, es ya un hito, se ha marcado un hito, a través del cual la identidad digital que hoy por hoy ya puede portar el ciudadano le da la llave para acceder a servicios públicos electrónicos que tanto el gobierno como el sector privado le puede ofrecer al ciudadano. Este nuevo DNI es una tarjeta inteligente que cuenta con un chip criptográfico, donde en su memoria almacena datos del ciudadano. Además cuenta con 15 medidas de seguridad que lo hacen infalsificable. 9 medidas más que el DNI convencional. El gerente de certificación y registro digital de la entidad resaltó 4 aplicaciones que posee este DNI electrónico. La potencia de este documento es que entrega identidad digital. ¿Y saben por qué? Porque esta tarjeta es una tarjeta inteligente. Tiene un chip incrustado en la tarjeta que es una computadora. Y este chip tiene varias aplicaciones. Te cuento cuáles son. Son 4 principalmente. Una primera aplicación que se llama la aplicación básica de identidad. ¿Qué incluye esa aplicación básica de identidad? Todos aquellos datos que están impresos aquí en la tarjeta están también almacenados en el chip. Con esta medida, los trámites clásicos de llenado de información en una hoja o digitalizarlo no serán necesarios, porque todo se extraerá del chip incrustado a fin de evitar errores de tipeo que pueda cometer el registrador. Segunda aplicación. Acá también hay una aplicación avanzada de identificación que guarda el estándar ICAO, que es el estándar internacional que hoy por hoy también se utiliza en los pasaportes biométricos. El DNI electrónico también es un documento oficial de viaje y por lo tanto la información de viaje se encuentra en formato ICAO guardada en el chip. Tanto así que hoy por hoy la comunidad andina de naciones reconoce al DNI y en ese caso también al DNI electrónico como un documento oficial de viaje para cruce de frontera. De esta manera, al ser el DNI un documento de viaje, la información que posea el documento electrónico se encontrará guardada en el chip. Además hay una aplicación que denominamos Match on Car, MOC por su acrónimo. ¿Qué es un Match on Car? Match on Car es un aplicativo, un programa de computadora que está en el chip, que utiliza las plantillas biométricas que están almacenadas en el chip. Tiene plantilla biométrica del dedo índice derecho y del dedo índice izquierdo de todo ciudadano que lo porta. Con esto, se podrá autenticar biométricamente a la persona. Por último, el DNI electrónico se podrá identificar a través del ciberespacio, donde una firma digital tendrá el mismo peso y valor que una firma convencional en papel. Es importante señalar que el costo para la obtención de este documento será 40 soles y podrá realizarse en una de las 31 oficinas dispuestas para tal trámite alrededor de todo el país.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que hasta el momento se han adquirido 188 kits electorales para presentar leyes de iniciativa ciudadana ante el Congreso de la República, tal como lo señala el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Herramientas como la consulta de revocatoria de autoridades o la demanda de rendición de cuentas son derechos que están amparados en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú a través del reconocimiento de la participación ciudadana en asuntos públicos del país. Desde el 2001, la iniciativa legislativa es uno de estos mecanismos de participación ciudadana. Consiste en que la población, a través de la adquisición de un kit electoral, presente proyectos de ley para que sean revisados de manera preferencial por el Congreso de la República. Como toda herramienta de participación o control, necesita un respaldo ciudadano. En este caso, se requiere el 0.3% de firmas del total de electores a nivel nacional. Los que promueven la iniciativa pueden nombrar a representantes para sustentar o defender el proyecto ante la Comisión de Congreso correspondiente. El Poder Legislativo tendrá 120 días calendario para revisarlo, informar y votar a favor o en contra. De ser rechazada la iniciativa o modificada sustancialmente por el Parlamento, los promotores pueden someterlo a referéndum, otra herramienta de participación ciudadana para la cual también se necesita la adquisición de un kit electoral y el 10% de firmas del electorado nacional. De obtenerse las firmas necesarias, el pedido de iniciativa legislativa convertido en referéndum se lleva a votación nacional. La aprobación a la devolución del dinero a los fonavistas logrado por el referéndum del 2010 es un ejemplo de esta iniciativa ciudadana. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hasta el momento se han vendido 188 kits electorales para la iniciativa de formación de leyes. Entre las propuestas se encuentran la castración química, la despenalización del aborto en caso de violación sexual o inseminación artificial no consentida, y el maltrato y sacrificio animal como parte de espectáculo. Y como parte de la reforma electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales propone reducir las actas electorales y eliminar los hologramas para las próximas elecciones regionales y municipales 2018. Para las próximas elecciones municipales y regionales 2018, la Oficina Nacional de Procesos Electorales propone reducir el número de actas electorales y la eliminación del holograma como parte de las medidas para la reforma electoral en la que vienen trabajando los organismos electorales para presentarlas en el Congreso. Además, según la nota de prensa, esto reduciría los costos en la organización del proceso electoral. Las actas electorales son los documentos en donde los miembros de mesa contabilizan los votos. Hasta las últimas elecciones, el organismo electoral contaba con 4 copias de estas actas y ahora proponen reducirlas a 2, la que se entrega a OMPE y a los partidos políticos. Según informó, resulta innecesario duplicar la información cuando los personeros legales ya cuentan con un acta. Todo esto permitirá abaratar los costos de impresión y transporte. Señalan que además de haberse optado por esta medida en las elecciones generales, se hubiera dejado de imprimir un total de 692.408 actas. Asimismo, se reduciría el trabajo de los miembros de mesa y de personal de OMPE al momento de llenar las actas. En cuanto al holograma que se coloca en el Documento Nacional de Identidad para registrar el acto de sufragio, se plantea su eliminación bajo el concepto de que se puede acceder a dicha información a través de cualquier sistema informático público. Según OMPE, una de las ventajas de eliminarlo es la reducción de tiempo en instalación de mesas y verificación del material por parte de los miembros de mesa. En estas elecciones, el desembolso para los hologramas fue de 1.200.000 soles. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba, participó en la jornada internacional La Reforma Electoral en América Latina. El evento fue organizado por Transparencia Electoral de Argentina.
A problemas comunes, soluciones comunes. Así el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba, sintetizó su participación en la Jornada Internacional La Reforma Electoral en América Latina, organizada por Transparencia Electoral de Argentina. En este encuentro, realizado el último viernes, los titulares de los organismos electorales de Perú y Chile presentaron sus propuestas en reformas electorales y se rescataron experiencias políticas de países vecinos. En estos momentos, el Congreso argentino está evaluando también una reforma electoral impulsada por Transparencia Electoral. Tenemos una docena de leyes que regulan, y esto complica, llena de vacíos, contradicciones, antinomias, ambigüedades, etcétera, etcétera. Por eso el año 2011, el Jurado Nacional de Elecciones, el año 2011, presenta un proyecto de código electoral donde se unifique sistemáticamente, no es una compilación, sino una codificación, una pretensión de codificación. Presenta un proyecto de código sustantivo electoral y un código procesal electoral. Ahí está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República, desde 2011. En su exposición, el doctor Tábara resumió la problemática electoral en el Perú y las modificaciones a las leyes existentes que se han logrado hasta el momento, junto con el trabajo de los organismos electorales, OMPE y RENIEC. Entre lo pendiente, remarcó la necesidad de integrar las 12 leyes electorales en un mismo código electoral, así como la democracia interna, que el financiamiento público coexista con el privado y la ley de impedimentos. Tenemos, en términos de ley de partidos políticos, dos cuestiones fundamentales. Democracia interna. Fuimos aquí, hemos tomado la experiencia uruguaya y argentina para que haya elecciones simultáneas de los partidos políticos, pero con participación de los organismos del sistema electoral. OMPE reniegue el padrón, OMPE organiza el proceso electoral y el jurado fiscaliza y dirime las controversias. Esto permitiría también, si ya se respeta la voluntad de un militante, un voto, la voluntad del militante, permitiría ya promover la eliminación del voto preferencial, que en mi país, como regla, ha sido negativa la experiencia del voto preferencial. El candidato que tiene dinero usa propaganda para él, no para su partido. Entonces no contribuye a fortalecer el partido político, ¿no? A debilitarlo. Y el tema fundamental, también el financiamiento. Hacer realidad el financiamiento público directo, somos uno de los pocos países en América Latina que no tiene financiamiento público directo, ya está la ley aprobada, a partir de este año 2017 ya vamos a tener financiamiento público directo, pero que coexista con el financiamiento privado. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental? Es eliminar la posibilidad del ingreso de dinero sucio a la política. Al finalizar la exposición, esta ONG realizó un concurso y premió a los mejores portales web de organismos electorales y partidos políticos. El portal del Jurado Nacional de Elecciones ganó en rapidez de respuesta. Transparencia Electoral fue una de las misiones internacionales de observadores electorales que asistieron a los comicios de primera y segunda vuelta en el Perú. Bajo la dirección de Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG, entregaron un informe en el que se recomendó una reforma electoral profunda por los hechos ocasionados por modificaciones a última hora de la ley de dádivas y la exclusión de candidatos, así como soluciones para la organización y mejor desarrollo de las votaciones. Y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, comprometido con formar profesionales altamente capacitados, dictará en septiembre en la ciudad de Arequipa el curso de especialización en opinión pública, marketing político y campañas electorales, a cargo de los especialistas Luis Benavente y Luis Núñez. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, contribuyendo con la formación para contar con profesionales altamente capacitados en el diseño de estrategias políticas, dictará el curso de especialización, opinión pública, marketing político y campañas electorales, a cargo de los reconocidos especialistas Luis Benavente, analista político y director de la consulta Vox Populi, y el internacionalista Luis Núñez, consultor internacional en comunicación política y electoral. El evento se realizará en dos fechas distintas para que nadie se quede sin asistir y se llevará a cabo en la histórica ciudad de Arequipa.
Del 31 de agosto al 3 de septiembre y del 7 al 10 de septiembre, los asistentes podrán analizar las campañas electorales más exitosas que se hayan desarrollado internacionalmente y compararlas con las campañas electorales que se han aplicado en el país. Todo esto a través de materiales teóricos y prácticos que cuentan con información de marketing político en épocas electorales y no electorales. El beneficio del curso de especialización es que es semipresencial. La parte presencial se dividirá en 10 módulos en los que destacan el uso de medios de comunicación tradicionales y digitales, así como el rol que cumplen los mismos y las famosas encuestas de opinión pública, el análisis de los discursos en campañas electorales, entre otros. Los interesados pueden inscribirse ingresando a la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, www.eseg.edu.pe. Y hemos llegado a la culminación de este programa, pero no se olviden visitar nuestra página web www.jne.gob.pe. Así es, y también seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @jne_perú. Síganos sintonizando, nos reencontramos la siguiente semana. Hasta luego.